Bienvenidos a un nuevo punto de fusión. Desde Colombia, la Secretaría General del Parlamento Andino saluda a su audiencia en Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Hoy los saludamos desde la Oficina Central en Bogotá. Desde aquí desarrollaremos el debate en torno a la primera elección directa de parlamentarios andinos en Colombia, que se llevó a cabo el pasado 14 de marzo. Aquí están nuestros titulares. Se designó Mesa Directiva Transitoria del Parlamento Andino en su 36º periodo ordinario de sesiones. Durante el evento también se posesionaron los nuevos representantes por Bolivia al organismo. Parlamento Andino celebró el Día de los Niños con la organización KidSafe. IDL participó en la Cumbre Internacional Ideas, Liderazgo e Innovación para la Prevención de las Violencias en América Latina y el Caribe. Alcaldía Local de Kennedy desarrolla plan de abastecimiento con el Instituto IDL y la Fundación Empresarios por Colombia. Organizaciones buscan impulsar la movilidad estudiantil y la homologación de títulos en la región andina. En nuestro especial del mes, el debate en torno a la primera elección directa de los representantes al Parlamento Andino en Colombia. Propuestas de trabajo de los posibles parlamentarios andinos 2010-2014. Y nuestro personaje invitado, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral MOE, y su análisis sobre los aspectos positivos y negativos de repetir o no las elecciones al Parlamento Andino. Así comienza Punto de Fusión. La designación de una mesa directiva transitoria, la posesión de los nuevos parlamentarios andinos por Bolivia y la presentación del Plan de Acción para 2010 fueron los temas principales del 36º periodo ordinario de sesiones del Parlamento Andino. Con el fin de superar las diferencias políticas entre sus representantes, la plenaria del Parlamento Andino se reunió en su 36º periodo ordinario de sesiones y, con un quórum de 14 parlamentarios, designó una mesa directiva transitoria hasta la posesión de los nuevos parlamentarios andinos colombianos, que tendrá lugar el próximo 20 de julio. Se ha dado una crisis inicial unos momentos en los cuales el Parlamento Andino se dividió, pero hemos visto después de estos 2 días de sesiones aquí en Bogotá, que el Parlamento Andino sale nuevamente más fortalecido que nunca, que la crisis ha terminado. Yo creo que ahí sí hay una diferencia cualitativa en nuestros países, tenemos divisiones diferentes de desarrollo, pero creo yo también que tenemos algunas coincidencias en términos de políticas públicas que deberíamos más bien fortalecerlas. No hemos sido capaces nosotros de decir que la comunidad andina, más allá de todo lo que se diga, tiene una fortaleza, y su fortaleza es el crecimiento económico. Y eso significa la mayor cantidad de empresas que se establecen en nuestros países y la mayor cantidad de trabajo que se da a la gente. En la sesión se posesionaron también los nuevos parlamentarios andinos de Bolivia. Primero que nada, tenemos que organizarnos para poder llevar una mejor integración, ¿no? Que es lo principal para eliminar completamente las fronteras arancelarias y poder integrar, ¿no? Como más que todo entre diferentes países, pero unidos por una causa. Este Parlamento Andino tiene que demostrar con sus objetivos nacionales e internacionales, en particular precisamente a mostrarlo al mundo. El objetivo preciso tiene que ser demostrar que cómo integramos y cómo vamos a integrarlo con otros países nacionales y supranacionales. Lo que yo veo es trabajar en integración en los países andinos para ir mejorando la economía de nuestros países, tanto política y social. Pensamos que nuestra representación va a ser justamente para poner en alto el nombre de nuestra patria y contribuir a la integración de los países andinos. Durante la plenaria, la Secretaría General del Parlamento Andino presentó su plan de acción para el 2010, la actividad de la Misión de Observación Electoral y las comisiones internacionales EuroLAT, el Observatorio de la Integración y FOPREL. El Parlamento Andino celebró el mes de los niños con la organización KidSafe. A través de juegos, pizza y muchos dulces, la Secretaría General compartió con más de 80 andinitos la importancia de la integración andina. El Parlamento Andino y el Instituto de Altos Estudios para la Integración y el Desarrollo Legislativo, IDL, llevaron a cabo el proyecto Andinitos, donde celebraron el Día del Niño con la Fundación KidSafe. KidSafe trabaja con el Instituto de Bienestar Familiar, trabaja para apoyar el proyecto de vida de estos niños, que son niños que están declarados en adoptabilidad, y busca para ellos desarrollar competencias para la vida a través de su relación con familias mentoras y familias acogedoras para poder mejorar sus competencias de inclusión social. Andinitos está en curso hace aproximadamente 4 años,
y existe gracias al trabajo del área social del IDL y la Oficina de Comunicaciones. Andinitos es un proyecto con el que cuenta la Secretaría General del Parlamento Andino. Es un proyecto de responsabilidad social que intenta dar a conocer el significado de la integración a todos los niños de diferentes comunidades, de diferentes estratos, en diferentes países. Durante la actividad, el secretario general del Parlamento Andino, Rubén Vélez Núñez, participó en la charla que se realizó con los niños y les explicó a manera de cuento la importancia de la integración. A la actividad también se unió la parlamentaria andina por Ecuador, Valesca Zap, quien compartió un rato con los niños de la fundación y explicó la importancia de integrarse con los países vecinos. Y es importante que ellos comiencen a entender la importancia de la integración. Primero, yo creo que más que integración andina, primero integración personal como niños, como personas, como ser humano, luego integración como país y luego conocer, que es lo que siempre les estábamos explicando durante la pequeña conversación y charla que tuvimos con ellos, de lo parecidos que éramos, de lo similares que éramos entre los países y que éramos hermanos y que teníamos que saber que debíamos estar unidos e integrados. Y aprendí bastante. Antes no sabía qué era la integración, ahora sí. Entidades del sector privado apoyaron la actividad a través de la donación de alimentos. Todos los proyectos que nosotros realizamos como responsabilidad social es porque las personas se acercan a nosotros, ya sea una fundación, ya sea una ONG, ya sea una comunidad específica que necesita un apoyo de alimentación. Es allí donde nosotros apoyamos desinteresadamente a todos estos grupos que lo necesitan. Vamos a un corte de comerciales y regresamos con más temas de interés en Punto de Fusión del Parlamento Andino.